sea, yo lo que... mira, ahora vamos a hacer luego una ronda de preguntas con José Félix, porque te pregunta también por Havertz, que la gente le gusta Havertz, Vlahovic, bueno. Hemos estado dando, han estado dando nombres durante todo el directo, ¿no? Yo lo que sí creo, y es lo que comentaba, es que al final creo que el Madrid no puede ir con tres delanteros, que realmente no se confía en Hazard, Mariano no cuenta. Y no se confía en Hazard, no, es que es muy distinto. Sí, no, que Hazard no está, está claro. Ha dejado que... Es que esta semana pasada, la semana pasada ya empezó a filtrar Hazard de que si no tal, que si no le hablan, que si no... Sí, bueno, hostia. Hay que ver a Hazard también, ¿eh? No, no, o sea, Hazard que... no ha rendido en el Madrid, es una evidencia. Bueno, a ver, él tuvo problemas, pero que Hazard también haga un poco de autocrítica y... Claro. Y toda la burra que nos vendieron y que vendió el mismo en verano, de que lo que dijo en Cibeles, de que iba a ser otro Hazard, que era la leche. Lo dijo, lo dijo. Venir, pues no ha venido ni la leche ni Hazard. Es verdad. Se ha quedado en el camino. Entonces, pero... que Hazard haga autocrítica y que luego critica a los demás. Pero me eso me parece perfecto. Es muy pobre. Pero es verdad que el Madrid está contando con, sí, con Asensio y los tres de arriba. Y porque está metiendo a Valverde un poco en esa terna jugando con cuatro centrocampistas. Pero el Madrid... Para jugarse de verdad las habichuelas en Europa está, tiene a Rodrigo, a Benzema y a Vinicius. Como el año pasado. Por eso, sí, sí. Y Asensio un poquito y lo que puedan aportar en momento determinado algunos jugadores. Pero sí, es así, es lo que, ¿tú no es crees? Lo que hay ahora mismo. Es lo que hay y bueno, vamos a ver, ¿no? No va a cambiar mucho la temporada que viene. Evidentemente algunos jugadores irán y veremos a ver por dónde llega el refuerzo ese que anuncia la directiva, si en caso de que no sea Bellingham, ¿no? Vamos a ver. Yo, sinceramente, ahora aparece Álvaro Rodríguez. Es un jugador en el que está despertando mucha expectación en su juego. Ha ido sudamericano y ha dado pasos hacia adelante. Y bueno, pues a lo mejor hasta la llegada de Enric tenemos... Está el refuerzo, está el relevo, entre comillas, lo de relevo en casa. Ojalá, ¿eh? Ojalá, ¿eh?